Es la 1 del mediodía, nos vamos ahora a hablarles de alergias, porque está próxima la primavera y es un periodo muy conflictivo para muchas personas que saben que comienzan quizás las alergias al polen, del ciprés, no sé si también el olivo, en fin, entran muchas variantes y para ellos es un periodo complicado el tema de las alergias. Bueno, tienen ya sus recomendaciones, tienen también sus medicamentos, pero es casi algo que con lo que tienen que convivir a diario. Bueno, pues para hablar de las alergias hemos invitado a Lourdes Romualdo, que es jefa alergología del Hospital Quirón, también tiene su propia consulta, y que viene a hablarnos de tanto de las alergias de primavera, que es un poco ahora el periodo que vamos a entrar, como por ejemplo también teníamos las alergias de invierno, que ya vamos dejándolo también. Muy buenas, Lourdes. Buenos días. ¿Qué tal? Periodo conflictivo ahora el que empezamos ya a partir de 21 de marzo, inicio de la primavera. Sí, bueno, vamos a entrar en lo que es el periodo de primavera, que es cuando más polen va a haber en el ambiente, pero yo hoy quería destacar sobre todo los polenes de invierno, que no hay que dejarlos de vista, porque sobre todo hay una familia, que es la familia de las cupresáceas, que hay un género que es Cupressus, que tiene dos vertientes, el Cupressus sempervirens, que son los cipreses de los tipos de los cementerios, y luego la arizónica, que es un ciprés que utilizamos como seto para delimitar los chalés, o utilizamos como árbol ornamental. Entonces este árbol poliniza ahora, lleva desde el mes de enero, pero alcanza su pico en el mes de marzo, y es el que va a tener importancia en este mes, porque va a acudir mucha gente a la consulta con síntomas de alergia que suelen ser bastante intensos e importantes. Uh-huh. O sea que no toda alergia es primaveral, sino que este polen en concreto lo tenemos que tener muy en cuenta en el mes este que estamos ya, que es marzo. En el mes de marzo. Ajá. Y que produce reacciones, no sé si como lo has dicho, intensas. Intensas es porque produce sobre todo afectación de la vía respiratoria superior, provoca una rinitis con mucha obstrucción nasal, mucho taponamiento nasal, mucho estornudo, mucho moco por la nariz y sobre todo mucha conjuntivitis. Entonces vemos al paciente en la consulta con una sintomatología muy florida. Y suelen ser pacientes que la primera vez que los vemos suelen necesitar un tratamiento intenso de antihistamínicos, corticoides tópicos, algunos incluso corticoides vía oral. Mucha gente es mayor, o sea que no ha sido alérgico nunca y de repente a partir de los 30-40 empiezan a hacerse alérgicos a la arizónica, que también ahora veremos por qué. Eso es. Este polen se ha convertido, pues, de ser un polen que antes no se le daba mucha importancia, en los últimos años es el tercer polen que causa problemas de alergia en España, y sobre todo en Andalucía y en Marbella, por la cantidad de urbanizaciones que tenemos. Y pues me llama mucho la atención eso, que no es algo que a lo mejor llega en edades tempranas, que también, me imagino que habrá los casos, pero que también puede surgir a personas que, bueno, yo no soy alérgico, no he tenido ningún problema, y de pronto a lo mejor a los 35 te da el brote. Alberto de la Rige, y un factor muy importante es que así como las gramíneas, las hierbas necesitan lluvia para germinar y para producir polen, los árboles son más resistentes y entonces no les afecta tanto la lluvia sino la temperatura. Entonces cuando tenemos este clima que parece ya que estemos en una primavera ya importante, primavera, pues entonces se adelanta la polinización y los árboles comienzan a soltar el polen antes de tiempo. Entonces se ha visto que cada 10 años la primavera o la polinización se inicia antes y dura más tiempo. Y también se cree que es debido al efecto del calentamiento global y al efecto del dióxido de ozono, de carbono, sobre la superficie de la Tierra, que hace que el polen permanezca más tiempo en el ambiente y la gente, al no llover, pues tenga más síntomas al estar más tiempo en contacto con el polen. Pues tenemos ahí otra secuela del cambio climático. Por eso decía una noticia en El Mundo que la sequía y la alergia este año iban a dar problemas. Y es por eso, no por la sequía en el sentido de que al no llover el polen va a estar en el aire, y por el otro lado las buenas temperaturas van a hacer que el polen se suelte antes de tiempo y permanezca más tiempo con nosotros. Bueno, me habías comentado que sobre todo son por vía respiratoria, lo que serían las conocidas como alergias de invierno, donde por ejemplo
Yo veo aquí algunas recomendaciones, sobre todo intentar mantener lo más seco posible, intentar evitar, no sé si espacios húmedos. Bueno, lo que cuando uno es alérgico al polen, lo que hay que evitar sobre todo, por ejemplo, en una casa, ventilar a primera hora de la mañana, luego ya cerrar las ventanas hasta última hora de la tarde. El que hace deporte, pues que no lo haga en las primeras horas del día. Sería siempre por la tarde, porque hay menos nivel de polen. Luego, que llueva, eso no depende de nosotros. No depende. La humedad, el ambiente húmedo, pues va a hacer que el polen se cargue de agua y entonces baje al suelo, pese y no lo respiremos. ¿Qué debemos de llevar? Pues gafas de sol para evitar que el polen entre a nivel de la conjuntiva ocular y las mascarillas, por ejemplo, que estamos llevando en espacios de interior, pues van a favorecer un poco que en el interior estemos mejor, pero vamos, en el exterior vamos a estar igual. Sí, pero ¿sería un buen aliado ahora las mascarillas? Hombre, para el que tenga problemas de asma, puede que le alivie un poco, pero yo creo que antes de las mascarillas recomendaría una vida saludable y que el paciente tomara un tratamiento y hiciera su vida lo mejor, lo más activa posible. Hay mucha medicación buena para tratar los síntomas de alergia sin tener que recurrir a llevar una mascarilla todo el día puesta. Hemos pasado 2 años de pandemia con mascarillas y yo creo que es hora de quitarnos la mascarilla y poder respirar un poco. Sí, la verdad que sí. ¿No? Que si no. Que si no, si pasamos de la pandemia a la alergia, de la alergia a Putin, ajá, a Rusia, a Ucrania, no acabamos nunca. Bueno, como decíamos, estás dando algunos consejos, recomendaciones, pero por ejemplo, para alguien, como decías, que nunca ha tenido síntomas, ¿cómo puede de pronto detectar esto? No es un resfriado o algo, no, ¿cómo puede detectarlo? Oye, esto pues sí puede ser una alergia. Pues por ejemplo, un resfriado te dura una semana, más o menos. Sueles tener fiebre y el moco suele ser verdoso. Una alergia dura más tiempo, no suele haber fiebre, hay mucho picor de ojos, mucho picor de nariz, mucho estornudo, la gotita de agua todo el día, la nariz se te tapa y estás peor al aire libre. Cuando te metes en casa sueles estar mejor. Entonces, creo que lo tiene muy claro, ¿eh? Los síntomas, y luego también, pues uno ya puede, ya cuando uno siente esos síntomas, cuando debe acudir al, y ya un poco para averiguar si es en concreto algún tipo de efectivamente, polen. Efectivamente, yo creo que lo importante es conocer a qué tipo de polen tú tienes alergia y saber qué tratamientos puedes utilizar, y si tienes una alergia importante que afecta tu calidad de vida y no puedes dormir porque afecta el sueño o tu trabajo, saber que determinados pólenes, contamos hoy en día con vacunas específicas a esos pólenes que están dando muy buenos resultados, y entonces es otra herramienta terapéutica de la que disponemos como complemento al tratamiento tradicional de antihistamínicos y corticoides tópicos. Bueno, Lourdes, me hablaba sobre todo ahora de ciprés, pero también, bueno, tenemos quizás el olivo, y un poco lo más estándar. Claro. Es que sí, luego ya en abril podemos hacer otra charla del plátano de sombra. Podemos ir dándole la vuelta al calendario polínico e ir explicando polen por polen, porque es que calendario tenemos polínico. Claro, calendario polínico empieza en el mes de marzo con el polen del ciprés, seguimos con plátano de sombra en abril, mayo, junio, olivo, y mayo, junio y julio, gramíneas. Y luego habría que hablar de una planta también, que hablaremos también, que se llama la parietaria, que es típica de esta zona y que también da problemas de alergia. O sea, que tenemos muchos polenes para hablar. Me estaba pensando ahora que si uno tiene a lo mejor un jardín o tiene un jardín y quiere plantar algo, debería primero ver qué tipo de plantación. Bueno, pues esto que tú estás diciendo es importante porque la Sociedad Española de Alergia y mucha gente que se dedica a la botánica está recomendando que en las ciudades, en vez de plantar árboles que son alergénicos, se planten otro tipo de árboles que den menos problemas de alergia. Entonces, por ejemplo, la arizónica es un árbol que viene de Estados Unidos, que al principio había muy pocos árboles en España, pero como es tan ornamental, tan frondoso, su madera también es aromática, se utiliza para muchas cosas, pues se ha implantado tanto que hay un 40% de gente alérgica al polen que es alérgica al ciprés. Entonces, de ser un polen banal, ha pasado a ser, mira, tú igual lo tienes. Me ha dado el tornudo.
me estaba empezando a hablar y mira, me ha dado el estornudo, Lourdes. Entonces eso es importante también, saber qué árboles podemos plantar y qué árboles no. Ajá. Bueno, pues es que yo creo que eso no se tiene en cuenta. Claro, es que es un factor que no se tiene en cuenta. Claro, claro. Es que si te empiezas a meter en el tema, pues te vas dando cuenta de cosas que no... O sea, tenemos una clasificación de cuáles son los más alérgenos y los que menos. Claro, árboles que importamos, que no son de nuestra zona y que nos dan son alergénicos, pues plantar otro tipo de cosas. Vamos, bueno. Ya habría que consultar con los especialistas en botánica. Ya, pero bueno. Claro, pero bueno, que si ya se está recomendando. Pues es que yo creo que hasta ahora nunca había escuchado ese planteamiento, pues sería un factor más a tener en cuenta, ¿no? A la hora de sobre todo, digo, la administración, que... bueno, pues esta zona, pues, vamos por este tipo de plantas o este tipo de árbol. Hay plantas que tú no puedes evitar porque son del medio, como son las gramíneas, de aquí ya hablaremos de ellas, pero todo lo que no es importado y que viene de otro lado, pues habría que planteárselo un poquito. Bueno, como decíamos, yo tengo que apuntar, por ejemplo, días soleados de temperaturas moderadas son los peores. Los días soleados son peores porque hay más polen en el ambiente. El árbol suelta el polen. Como no hay lluvia porque está soleado, permanece más tiempo en el aire, lo respiramos más, nos ponemos peor. Ajá. Me comentabas también que por esta situación del clima y demás, la primavera se adelantaba. ¿Tú eso también lo vas constatando porque van llegando tus pacientes antes? Sí, en concreto a mí en Marbella no me están llegando antes, pero otros compañeros de la zona de Madrid, de la zona norte de España, sí que están diciendo que si antes veían, por ejemplo, al paciente alérgico a ciprés en marzo, ya lo están empezando a ver en febrero o en enero. Y hay un factor que es la contaminación. O sea, la contaminación hace que el polen sea más agresivo y la planta florezca antes. Entonces en Madrid, por ejemplo, hay mucho problema con la arizónica, porque hay más contaminación, está el efecto invernadero de la capa que hace el dióxido de carbono, pero es que además las plantas necesitan el dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis, con lo cual fabrican más polen, sueltan más polen, se quedan en el aire porque está el efecto invernadero y no hacen más que respirarlo la gente. O sea, que a lo mejor vivir en el campo. Aunque sea una zona de riesgo para ellos. Efectivamente, porque es peor la contaminación que las plantas que tengamos alrededor. Vale. Lourdes, te quería preguntar un poco también por también los tratamientos, si van cambiando, van evolucionando, van haciéndose sobre todo más cómodo para el paciente. Sí, los tratamientos, pues hemos pasado, por ejemplo, de los antihistamínicos de primera generación que producían mucha somnolencia, antihistamínicos de segunda generación que no producen sueño. A nivel de corticoides tópicos se ha evolucionado cada vez más y hay corticoides tópicos muy potentes que con administrándolos una vez al día son suficientes, y luego ya el asmático a nivel de inhaladores haya habido una evolución, vamos, impresionante, y disponemos de inhaladores de diferentes tipos, diferentes sistemas. El paciente puede elegir con el que se sienta más cómodo, con el que se adapte mejor. O sea, que tenemos mucha, mucha variedad. Uh-huh. Pues en ese sentido, por lo menos, es que vivir con una alergia es muy complicado. Es que te va un poco también, te condiciona en tu vida diaria hacer ciertas cosas o ir a ciertos sitios, te va condicionando. Sí, hay una aplicación que se llama polenes.com, que es de la Sociedad Española de Alergia, y entonces te va diciendo, por ejemplo, imagínate que tú dices, voy a pasar el fin de semana en Córdoba y yo soy alérgico al olivo. Pues miras en el mapita y ves un punto rojo, pues no debes de ir, porque entonces el polen está ya muy alto en esa... Ajá. Te va informando de qué sitios más o menos puedes viajar, que también está muy bien. Bueno, pues como decíamos, estamos hablando de esas alergias ya mirando un poco la primavera, pero también nos quedamos olvidados del invierno, pero ya también has tocado un poquito también verano. Es que tenemos, cada época va teniendo distintos. Efectivamente, ahora lo que va a venir es el polen del ciprés, que va a empezar a polinizar. Yo siempre suelo ver a los pacientes sobre el 15 de marzo por ahí, que es cuando empiezan a acudir,
y que la gente sepa que si tiene síntomas que le duran más de una semana y que son sin fiebre, pues que la consulta, estamos ahí para ayudarlos, para diagnosticarlos, para ofrecerles un tratamiento que es individualizado para cada uno, porque hay muchas opciones, y para que puedan llevar una vida pues normal. Bueno, como decíamos, muchas cosas a tener en cuenta. Como decimos, yo no sé si qué pacientes son los, o para cuando es un niño, cuando es un menor, es más difícil que esté pendiente a las zonas que tiene que evitar, al tratamiento que tiene que tomar. Bueno, pero está la madre. La madre o la abuela, y son aliadas. Esas van a hacer que el hijo esté ok. Vale, no digo porque muchas veces el niño se olvida, el niño está jugando. El niño se olvida, pero la madre no. Y si es asmático, no se olvida. No, eso no se olvida. Y si es la abuela la que lo cuida porque la madre trabaja, la abuela está, vamos, entrenada. No hay problema. Bueno, pues Lourdes Romualdo, como decíamos, estamos aquí dando, hemos dado ya algunos consejitos sobre el tema de las alergias para aquellos que puedan empezar a sentir, porque muchas veces los relacionamos, bueno, pues uno si es alérgico es desde el primer día. Sí. Y es que puede surgir en cualquier momento. Sí, viene mucha gente diciendo, yo es que tengo catarros siempre en los meses de marzo. ¿Y por qué me acatarro yo? Por ejemplo, pues no es un catarro, es que tienes alergia al ciprés. Ah, ¿y ese árbol cuál es? Pues mira, el seto que tiene el vecino resulta que es de la familia del ciprés. Anda, bueno, no sabía. Claro, que te puede haber ocurrido pacientes a lo mejor que viven en otra zona, vienen aquí. Ah, bueno, también pasa, claro. Y se hacen alérgicos, eso también pasa mucho. En los extranjeros. Hay mucho extranjero que viene aquí y se hace alérgico al olivo. Claro, porque en su sitio no y había donde olivo. Vivía, en el norte de Europa no hay olivos, hay abedules. Ajá. Eso es otra situación que pasa. Sí, a ellos les parece muy curioso el tema este de poner los alergenos, las gotitas, y decirles, pues no, como ha cambiado de zona, la vegetación es diferente y se ha hecho alérgica a otro tipo de plantas. Sí, interesante. Bueno, y yo preguntaba aquello de, ¿hay, también se toca vacunas? Hay vacunas para ciprés, para plátano de sombra, para olivo, para gramíneas, para paretaria. ¿Eso es lo que te permite, te da un poquito una resistencia durante una temporada? Las vacunas las tienes que poner durante un periodo de tiempo, que suele ser un mínimo de 3 años y un máximo de 5, y lo que hace la vacuna es como modificar tu sistema inmune para que tolere mejor la exposición al polen. Entonces la gente dice, ¿pero esto es para siempre? Para siempre no, porque cada persona es un mundo, cada paciente es un mundo, pero para muchos años de estar mejor, sí. Para no tener que utilizar corticoides toda tu vida, también. O sea, hay una gran mejoría con las vacunas. Pero eso, no es para siempre. Una vez que has terminado el tratamiento... O sea, tú no puedes estar vacunándote siempre, no. Establecemos un periodo de tiempo de unos 5 años. Y a partir de ahí, pues... Durante esos 5 años tú vas notando que vas dejando de tomar antihistamínicos, vas dejando de tomar corticoides, no te tienes que poner corticoides orales, ya no tienes crisis de asma, ya no acudes al hospital. Una vez que cortas la vacuna, ¿cuánto se prolonga ese beneficio? Muchos años. ¿Cuántos? Variable en cada persona. Pero yo creo que la herramienta de la inmunoterapia hay que introducirla, porque estás años sin tomar corticoides y eso es importante. Hombre, es un beneficio para el cuerpo. Claro. De dejar de tomar los corticoides que te dan un efecto saludable momentáneo, pero que a la larga... Claro, pero tienes un corticoide toda tu vida puesto. Entonces, teniendo una inmunoterapia, yo siempre la ofrezco. ¿Pero qué pasa? ¿La gente es más reacia? Pues depende. Hay gente que sí, gente que no. También es un coste económico. Mucha gente a nivel de privada, pues económicamente le viene mal, ajá, la tienes que derivar a la sanidad pública. La sanidad pública ya sabemos que hay un retraso ahora también por el tema de la pandemia, tardan más en ver al paciente, pero... Bueno, aquí es que además tenemos que está todo centralizado en el Hospital Civil. Es que es el... Bueno, pero es que Andalucía es la única provincia de todas... Bueno, provincia no, perdón, comunidad de toda España que no hay alergólogo en los hospitales comarcales. Y eso no puede ser. No puede ser que esté todo centralizado en Málaga. Eso es un atraso, y lo voy a decir así, porque es que es un atraso. Pues mira, pues al final hemos acabado la cumbre derivando en un problema administrativo que hay,
que, porque es que sí es cierto. Porque la alergia es importante, no solamente la alergia respiratoria, allí, es que sino tú la sabes, para coger una cita. Claro. Y luego la primera cita te citan otra vez para hacerte otra cosa y hasta que te dan el informe tardan un montón de tiempo, y entonces tenemos la alergia a medicamentos, la alergia a las avispas, la alergia a los alimentos. Es que la alergia es mucho. Entonces, es importante, como todas las cosas. No. Bueno, pues Lourdes, muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros, hablando de alergias y sobre todo dando consejos para que la gente pues vaya también, tomando, si a alguno no le ha pasado, que vaya ya empezando a detectar que, y sobre todo, pues oye, uno va mirando ya, oye, a ver, ¿hay ciprés? Pues vamos a estar atentos. Yo, por ejemplo, en casa de mi suegra hay ciprés. Es que cipreses hay por todos lados. Entonces, por eso es una alergia tan frecuente. Entonces, tengámoslas en cuenta este mes, y todo aquel que vea que su catarro se prolongue, que se le encienda la lamparita y diga, uy, pues igual es una alergia. Eso es. Pues voy a consultar. Y ahí estamos en Quirón o en mi consulta en Jacinto Benavente, para poder ayudar a la gente en lo que necesite de alergia. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes Romualdo, jefa en este caso de alergología del Hospital Quirón. Y ya saben, si tienen algún tipo de consulta, pues la pueden buscar, pedir cita y que te pregunten. Claro. Y que se hagan las pruebas que tengan que hacerse. Muy bien. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, nosotros nos vamos ahora a ver la Escuela de Música de Antonio Arco, que hemos visitado con nuestros compañeros. Sin lugar a duda, la música mueve el mundo y abre todos los sentidos. Y si encima sabes tocar un instrumento, ya es maravilloso a lo largo de tu vida. Aquí, en la Escuela Musical de Antonio Arcos, se puede aprender todas las edades a tocar la batería, el violín, la guitarra, canto, piano. Y en un sitio tan fácil para aparcar, para venir, como es cerca del Arquillo, en San Pedro Alcántara, con un gran maestro que es Antonio. Con él vamos a hablar y vamos a ver también las clases que da de batería desde muy pequeñitos, que son los que más eligen este instrumento y que luego pueden llegar a ser grandes figuras. Todos los alumnos muy numerosos que vienen aquí a la Escuela Musical de Antonio Arcos van a terminar tocando como toca él de maravillosamente bien el violín o la guitarra. Yo creo que es lo mejor que han hecho en su vida. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Bárbara. Nada, a ti, un placer estar aquí, un estudio precioso y encima donde haces lo que te gusta, enseñar lo que tú sabes. Sí, sí. Una escuela que ya llevo aquí casi 15 años. Y trabajando poco a poco, cada vez con más alumnos y bastante bien. ¿Qué instrumentos son los que se enseñan aquí, en la Escuela de Antonio Arcos? Pues desde piano, guitarra, violín, batería y canto. Bueno, también hay bajo y también, claro, hay teoría musical, iniciación a la música, un poco de todo. Pero lo que es instrumentos serían los 5 primeros que te he dicho, es ahí, ¿no? ¿Qué te gusta más a ti, tocar o enseñar a los demás lo que tú sabes hacer? Bueno, un poco de las dos, ¿no? Las dos, porque después de tantos años estudiando también lo que más me gusta también es poder tocar y expresar lo que he aprendido muchos años. Pero enseñar también es algo que es vocacional y que me gusta mucho, ¿no? Me comentabas un día que tienes alumnos de todas las edades. Sí. ¿Los más pequeños qué instrumentos eligen? Pues los más pequeños hay de todo. Pero ahora, por ejemplo, los que están ahora son de batería. Les encanta la batería. Pero algunos, mira, ahí por ejemplo hay un alumno que también toca el piano. O sea, está en batería y en piano. Entonces, un poco de todo, ¿no? El piano y la batería son de los más solicitado, ¿no? ¿Vienen voluntariamente o son los padres los que quieren que aprendan a tocar un instrumento? La mayoría, si te digo la verdad, tengo la suerte que vienen voluntariamente y es más, se lo piden ellos a los padres, ¿no? Algunos a lo mejor pues vienen un poco, pero la mayoría yo hablo con los padres y me dicen, no, mira, si es que me lo ha pedido él, ¿no?
Entonces yo estoy muy contento con eso, ¿no? Que no es una cosa impuesta por los padres, sino que es que sale de ellos de decir, yo quiero aprender a tocar un instrumento. ¿Cuántos alumnos tienes en este momento, Antonio? Pues en este momento no te sabría decir, pero unos 50 o por ahí, 50 o 60 alumnos, sí. ¿Contento? Sí, estoy contento. Bueno, pues si te parece, vamos a subir a ver a esos niños que aprenden a tocar batería. Vale. Y a enseñarle a todo el mundo lo bonita que es tu escuela. Sí, pues muchas gracias. A ti un placer. Tú que lo miras con buen ojo. Desde luego que sí. Gracias. Gracias a ti. Siete. ¿Y por qué has elegido tocar la batería? Porque me gusta. Pero sé que también tocas el piano. Porque me gusta también. También te gusta. Bueno, ¿tú crees que en un futuro serás músico? ¿O lo haces solo porque te gusta? Sí. ¿O te gustaría ser músico? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te gusta venir a clase? Sí. Yo creo que muy bien, lo haces muy bien. Y dice el profe Paco que serás un gran músico. Tú llevas solo 2 días. ¿Y por qué has venido a dar clase? Porque me encanta más la batería. Ah, ¿te gusta mucho la batería? O sea, no te han obligado tus papás ni nadie, has sido tú el que has querido venir. ¿Y qué te gustaría, tocar en un grupo, en una orquesta? No, lo que yo quiero es hacer música en mi casa para practicar más. Ah, muy bien. ¿Y tienes batería en casa? Ah, qué bien. Entonces puedes practicar mucho. Bueno, no tengo. Solo es que quiero esperar a la próxima Navidad para poder pedirle a Papá Noel una batería. ¡Ole! Pues seguro que te la traerá, buen chico. Gracias. Paco, es alucinante ver estos niños cómo manejan las baterías con lo pequeños que son. Claro que hay que decir que también como un buen maestro, pues sí. Es normal. Bueno, ellos ahora mismo están empezando. Y tenemos que tener mucha paciencia porque tienen que ir familiarizándose con el instrumento, que no es por una guitarra con las dos manos, pero es que aquí tiene que ser manos, pies, y tienen que ir ellos cogiendo poco a poco el sentido del ritmo dentro del instrumento, ¿no? La verdad que de casta le viene al galgo. Ahora sabemos por qué Antonio Arcos toca la guitarra, el piano, el violín, sí. Porque con un padre que toca también varios instrumentos y encima transmite lo que sabe. Sí, sí, me encanta. Yo no sabría vivir sin música, pero desde chiquitito, o sea, yo empecé con la edad que tienen ellos, empecé en Córdoba, que yo soy de Córdoba, empecé en una rondalla. Y desde que cogí el instrumento de cuerda, que era una bandurria, yo ya veía la guitarra, veía el laúd, veía, y yo no veía nada más que instrumentos por dos sitios, y desde entonces ya no lo he dejado nunca más. Cuando me inicié en mi trabajo, que tengo mi profesión, que me dedicaba a la seguridad, aquello se quedó un poco en stand-by, ¿no? Pero el cuerpo pedía música, y entonces volví otra vez, y ahora que estoy jubilado, más todavía. Qué bien, pues y esto mucho. Me sirve a mí de distracción. Claro. O sea, y además el que estos niños, pues quizás salga algún gran músico seguro, del futuro. Seguro, sí. Cristian tiene muy buenas facultades. Lo que pasa es que, claro, es muy chiquitito. Y Máximo también, que lleva 2 días y está cogiendo ya el control, que en la batería coge el control con las baquetas es lo más entretenido. Y luego después hay que empezar con los pies. Que tiene que tocar un pie por un lado y el otro pie por otro, ¿no? No me veo yo, Paco, tocando la batería. Sí, muchas sí. Gracias. A vosotros. Un placer. Una y media del mediodía, ya saben que dentro de 5 días es el 8 de marzo y será el Día Internacional de la Mujer aquí en Marbella. Lo celebramos no solo con ese día, sino con una agenda de actividades pues que se traslada a varios días más, como decíamos, no solo el día 8, sino que ya incluso ya teníamos desde el 22 de febrero el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, también el 23... la edición de los premios Farola, que en este caso eran en Málaga, pero que ya decíamos que teníamos diferentes actos
y ya, por ejemplo, como decíamos, el propio día 8, pero también el 17, una jornada virtual de la desmitificación de conductas machistas en la sociedad a través del reconocimiento y también desaprendizaje, porque muchas veces adquirimos hábitos aprendidos y ya los tenemos, y a veces nos tenemos que ir hacia atrás a desaprender. Bueno, para hablar de todo lo que se ha preparado por parte del Ayuntamiento de Marbella para celebrar este día, tenemos aquí a la concejala, ya lo saben, de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad, que es Isabel Cintado, a la cual saludamos porque esta misma mañana ha presentado este programa y que, como decimos, que siempre desde el Ayuntamiento no solo se quieren centrar en este día. Isabel, muy buenas. Es el día 8, son más días los que vosotros tratáis un poco el mes de marzo por completo, ¿no? Sí, nosotros intentamos siempre hacer una programación que se desarrolle a lo largo de todo el mes de marzo. Tengo que decir también que contamos siempre con la colaboración de asociaciones de mujeres del municipio, actividades que también recogemos en el calendario. El objetivo es, bueno, pues fortalecer la figura de la mujer en todos los ámbitos y sobre todo contar con una programación de un amplio espectro donde todos podamos de alguna forma participar. Bueno, es un día internacional, pero que de nuevo tenemos que hablar de igualdad, de violencia de género, de esos problemas que siguen afectando, y especialmente donde tienen a la mujer muchas veces como en el epicentro, más que de soluciones o más que de situaciones que se van consiguiendo, tenemos que seguir muchas veces hablando de lo mismo. Sí, como has dicho al principio, de hecho tenemos una jornada para ese desaprendizaje, porque todavía hay estereotipos y roles de género que están impregnados en nuestra sociedad y al final impregnan todos los ámbitos, desde el empleo o el deporte. Tenemos una mesa precisamente para abordar la realidad de la mujer en el mundo del deporte, pero centrándonos, es un problema complejo, pero porque seguimos hablando de falta de conciliación, de falta de corresponsabilidad, seguimos hablando de segregación vertical, porque las mujeres siguen en un porcentaje muy pequeño optando a esos puestos de responsabilidad o de toma de decisiones. Seguimos hablando de falta de empoderamiento, o sea, una serie de indicadores que nos llevan, bueno, pues a tener que continuar trabajando, poner en marcha acciones que nos permitan. Es verdad que se ha conseguido mucho, pero hay que seguir avanzando en esa igualdad real y efectiva. Bueno, yo estoy viendo muchos temas, por ejemplo, el propio 8 de marzo, tenéis, por ejemplo, en la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, tiene, por ejemplo, ellos la han llamado panel de discusión, bueno, yo diría una mesa de debate o un coloquio donde motivar la motivación de las niñas para la educación en ciencias y tecnología. Es como otra situación en la cual parece que, como eres mujer, y bueno, pues hay ciertas cosas que no son para ti. Exactamente, no. Todavía estamos como con carreras incluso masculinizadas. De ahí la importancia, yo creo que la base siempre es la educación para erradicar estereotipos y roles que todavía tenemos arraigados en nuestro día a día, pero sobre todo para fomentar que las mujeres elijan estas carreras en las que luego están menor representadas en el mercado laboral, y sobre todo son las ciencias, las tecnologías, las matemáticas, y también abordamos el día 7 las carreras relacionadas con la ciencia de la física y el deporte, porque cada vez, por supuesto, tenemos grandes deportistas individual y y a nivel colectivo, pero todavía hay un porcentaje muy bajo de mujeres que optan por esas carreras de física y de deporte, de la ciencia del deporte. Y también es importante, es ese granito de arena, estar en órganos siempre de dirección en todos los ámbitos que nos afectan. Y a 2022, ¿todavía la sociedad sigue teniendo prejuicios en el tema? Mira, yo cuando... ¿En temas de igualdad? En temas, sí, todavía, porque son estereotipos muy arraigados. Sin darnos cuenta, en nuestro día a día seguimos hablando y actuando, por ejemplo, en las casas, a qué juegan los niños, a qué juegan las niñas. No lo vemos como un perjuicio, y sin embargo, a la larga, sí nos va a ir interiorizando, tanto en las niñas como en los niños, esos estereotipos, esa falta de igualdad desde los juegos a las tareas. De ahí también que hablemos siempre de conciliación. El hombre no ayuda en las tareas, el hombre es parte de esas tareas. Eso sí. Son pequeños gestos, pequeños, muy cotidianos, pero que
siguen interiorizando estos roles. Eso sí es cierto, porque muchas veces, y es un comentario que a lo mejor... Sin ninguna maldad, pero dice, te voy a ayudar. Exactamente. Pero, no, dice, a mí me lo han dicho, dice, a mí no me ayudas. Esto es de los dos, o es de todos. Claro. Pero no lo hace, a mí no es a mí. Lo hace porque esto también es tuyo. Es tu casa, porque tú vives aquí y si se tienen hijos, pues se cuidan a los hijos, pues los dos progenitores, sin ningún problema, y lo hacemos sin querer, no somos conscientes, pero si tienes un niño, el niño está escuchando y está interiorizando ese concepto. El papá ayuda a mamá, no es que el papá tenga que hacer las tareas. Uh-huh. Entonces son pequeñas cosas que son importantes. Bueno, el pasado 21 de febrero tuvisteis la mesa local de seguimiento contra la violencia de género. Más o menos, ¿qué conclusiones sacasteis de esa reunión? Bueno, mira, Marbella, afortunadamente, el objetivo de la mesa es siempre coordinar, o sea, mejorar los cauces de comunicación y coordinar el trabajo que realiza cada parte que interviene en esta materia. Para nosotros es muy importante tener la coordinación con el ámbito sanitario, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el Colegio de Abogados, con la subdelegación del Gobierno, que siempre está presente también en la reunión, los centros sanitarios, porque al final la mujer siempre necesita una atención integral y es importante que todos estemos coordinados, que todos conozcamos los datos y el número de atenciones y sobre todo que se pone en marcha, siempre hablando para anteponernos a los problemas y mejorar la atención a las mujeres. Si una mujer llega al hospital Costa del Sol, sabéis que Carmen Agüera además es pionera en muchísimos protocolos de atención con la sumisión química y cualquier otro ámbito de la violencia de género, esa coordinación es muy importante porque rápidamente no solo se pone en marcha el protocolo de atención en el hospital, sino que inmediatamente con el ámbito jurídico, el centro de información a la mujer, fuerzas y cuerpos de seguridad, en fin, para poner en marcha el protocolo de protección a la mujer. Sí, los datos, nosotros te digo que más o menos en la delegación, los datos que se ofrecieron corresponden al periodo de noviembre-febrero, en la última mesa. Uh-huh. El total de atenciones han sido 637 atenciones, 70 nuevas usuarias. De ese total, el porcentaje de consultas sobre violencia de género es el 25%. Estamos en la misma horquilla con respecto al mismo periodo del año anterior. La franja de edad se sigue situando el mayor número de atenciones con un 31,9% entre 30 y 49. Mujeres mayores de 60 años es el 6,9 y menores de 20 el 0,47. O sea, es que el problema se puede mirar desde un lado positivo y un lado negativo. Esto es como la botella, como lo queramos ver. El dato sería que no ha incrementado, el problema es que no baja, es que se estanca. No, pero tenemos 70 nuevas incorporaciones, o sea, no se estanca. Afortunadamente se ha estancado un poco con respecto a este periodo, no quiere decir, y espero que no, que el próximo. Se ha mantenido en el mismo porcentaje las consultas sobre violencia. Eso sí se ha mantenido entre una horquilla del 24 y el 25%, pero con respecto solo a este periodo estamos hablando. Uh-huh. Como decíamos, son algunas de las actividades, estamos tocando, como decimos, que se han organizado o se van a organizar con motivo de ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como decíamos, pues teníamos, por ejemplo, la presentación del poemario, eso será ya el día 10, el diario de una mujer completa. Es la última obra de Yolanda Sáez de Tejada y Vázquez, como mi madre, como le gusta decir a ella. Y además el acto, a lo largo del acto se van a leer varios poemas por, bueno, pues personalidades referentes de tanto del ámbito empresarial, nos acompaña Francis de la Polaca, o el ámbito social como Remedios del Río, entre Ajá. ellos. Bueno, tenéis el día 8 que tenéis en el hospitalillo. Sí. A las 12 tenéis la lectura del manifiesto y luego habrá una entrega de reconocimientos, ¿no? Sí. Tengo ya apuntado a Elda Labaghetti, de Fundación Bastiano Berghese, María Paz Ametger, de la Fundación Bastiano Berghese, María Carmen Bertomeu, de la Asociación Marbella Voluntaria, Francisca Muñoz Ríos, de Día Málaga, Trinidad Parejo Ríos, Policía Local, y Remedios Nieto, de Fundatur. Son las
galardonadas con estos reconocimientos. Sí, este año hemos querido reconocer a mujeres que, como veis, llevan muchísimos años en Marbella haciendo una labor de servicio social, y no solo que han hecho, es que continúan colaborando con la Delegación de la Mujer y con la Delegación de los Servicios Sociales y, por supuesto, desde las propias estructuras de sus asociaciones. Y bueno, hemos querido hacer ese reconocimiento tan merecido, y también a Trinidad Parejo Ríos, que es una de las primeras mujeres que formaron parte de nuestra policía local. Se acaba de jubilar y también tiene una trayectoria encomiable. Bueno, como decíamos, teníamos varios actos más, sobre todo si lo vinculamos con el arte. Tenemos la conferencia Mujeres Artistas en la España del siglo XIX, Musas Aficionadas y Creadoras, que será a las 6:30, que organizada por la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, y esta es tanto presencial como por Zoom. Exactamente, todas las personas que quieran participar van a tener el enlace en la página de la asociación. Bueno, y también tenemos que vemos que se colectivos que se unen a esta celebración. Si hablamos de la Asociación de Mujeres Universitarias, también tenemos el Museo Fred Friedrich, La Campana, que también ha organizado una velada musical con motivo de este Día Internacional. Bueno, será el 26 de marzo. El 26 de marzo, y además también van a hacer una recaudación de fondos para el proyecto que sabéis, Mujeres Universitarias tiene un proyecto de becas magnífico, que cada año, bueno, pues ofrece ese apoyo económico para que, bueno, pues muchas niñas que a lo mejor no tienen los medios económicos, y con esa beca de Mujeres Universitarias pueden continuar, acceder a sus carreras, y muchas de ellas continuar con la carrera que han elegido. Como estábamos viendo y en la conversación con Isabel Cintado, vemos que días como el 8 de marzo, desgraciadamente, vamos a tener que seguir celebrándolo muchas veces, porque hay mucho camino por delante en esa concienciación. Y eso que ya decíamos, que estas nuevas generaciones vienen quizás con menos prejuicios, pero sin embargo hay totalmente cosas que todavía... Pero hay cambios, ¿eh? En las nuevas generaciones hay un cambio importante, pero es ese cambio en el lenguaje, es ese cambio que tenemos que promover desde el ámbito educativo. Por supuesto que se trabaja muchísimo en campañas precisamente del lenguaje, de sensibilización, de visibilizar la problemática. Por ejemplo, con la brecha salarial han colaborado y han hecho actividades muchísimos institutos para visualizar que todavía existe esa brecha salarial. El empoderamiento de las mujeres. Entonces, esa nueva generación es como que tiene un pack muy completo, no solo en el hogar, que también, sino también en el ámbito educativo, y sobre todo fomentar que las mujeres dejen de elegir carreras que están más feminizadas, sino que ellas pueden elegir hacer la carrera y trabajar en lo que ellos le guste, no porque sea más masculinizado o más feminizado, sino en cualquier sector. Bueno, que no me planteaba yo eso, de poder elegir una carrera en función de tu sexo. Pero hay mucho, ya te digo, ciencias, tecnologías, desde el propio ámbito educativo. No se ofrecía, no es que no se ofrecía, sino no se hacía tan atractivo para las mujeres como para los hombres, porque nosotras hemos elegido más, pues no sé, enfermería, docencia, era como que estabas más encauzada a esas carreras, y ahora hay que romper esa barrera también. Bueno, en todo esto también tenemos el 18 de marzo la Feria Social y los Premios Solidarios. Después de 2 años que no hemos podido celebrar, afortunadamente ya tenemos fechas, será el 18 de marzo. Además vuelve a su sitio original, Avenida del Mar. Va a contar con la colaboración, bueno, como sabéis, de todas las entidades sociales que forman también parte de la plataforma. Será a lo largo de todo el 18 de marzo. También vamos a contar con la participación muy importante para nosotros de los centros educativos, porque también es algo que queremos, que los más jóvenes ya vayan también conociendo el tejido social tan importante que tiene nuestra ciudad, y también sembrando esa semillita para que ellos formen parte de ese tejido social tan importante que tenemos. Como decíamos, a partir del 18 de marzo, el viernes 18 de marzo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la Avenida del Mar, como decíamos, y
Ya me imagino que con todo preparado, los colectivos que van a participar y demás. Que todos los colectivos, lo vamos a hacer una presentación, porque además sabéis que luego cada colectivo, el espacio que tiene, no está reservado únicamente a la información de lo que hacen, sino que también preparan todos ellos actividades con el fin de visualizar y que los jóvenes, bueno, visualicen más lo que se hace dentro de cada asociación. Así que será un día lleno de actividades. Uh-huh. Y lo vendrá con eso, ¿no? Con los premios solidarios. Y los también. Premios solidarios que entrega la plataforma de voluntariado y también la delegación. Bueno, pues también hoy mismo creo que ha comenzado, ¿no?, el curso de atención sociosanitaria para personas dependientes, en este caso en el domicilio, con Bancosol, ¿no? Una línea de formación que lleváis tiempo colaborando con ellos. Es una, además, junto a la recogida de alimentos, Bancosol, y sobre todo en estos 2 años que era tan necesario, se ha volcado mucho en esa formación de inclusión sociolaboral con mujeres y colectivos que tienen mayores problemas de acceso al mercado de trabajo. Son unos cursos que hasta ahora han tenido muchísima repercusión, sobre todo en el grado, algunos de ellos con un 90% de inserción, porque van acompañados también de prácticas en empresas. Eso favorece a la empresa conocer a la persona que se ha formado y en muchas ocasiones se formaliza luego en un contrato de trabajo. Y luego que muchas veces pues esas empresas buscan con la garantía que te da Bancosol. Exactamente. El prestigio que tiene Bancosol, sobre todo en su labor social, dice pues voy a Bancosol y Bancosol te garantiza esa formación. Esa formación, muy en muchos casos lo que dices, muy específica, porque ellos hacen la formación ajustada a las necesidades de cada sector, con el objetivo de que una vez que terminas la formación puedas tener esa incorporación al mercado de trabajo. Pues como decimos que ha comenzado, son las propias dependencias, ¿no?, de la delegación. Sí, de la delegación. Que se están ya ofreciendo y dentro pues no sé cuánto tiempo van a estar, unos cuantos meses. Sí, no, ellos empiezan, hemos empezado con este curso, pero ahora se va a dar comienzo y también se irán informando porque tienen muchísimos cursos que se van a ir desarrollando. Bueno, pues Isabel Cintado, muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Como decíamos, estamos llegando ya al final, pero no queremos olvidarnos tampoco de los datos del COVID que teníamos ya por aquí en torno a la incidencia de la pandemia, que se sitúa de momento, se mantiene en los 327 casos en Marbella, o por cada 100.000 habitantes, es la tasa de incidencia, cuando se han notificado 62 nuevos casos y la noticia positiva de todo esto es que se ha cumplido una semana sin tener que contabilizar ni una víctima mortal más por culpa del COVID. Bueno, como decíamos, también teníamos por aquí el dato de porque se ha producido el sorteo de la Copa Davis. Y también teníamos por aquí ya los emparejamientos. Será mañana, viernes, el primer partido que comenzará a las 12, Roberto Bautista contra Gaby Adrián Boitán, luego Carlos Alcaraz, a continuación contra Marius Copil. Eso será en la jornada del viernes. Y el sábado tendremos el primer partido de dobles a las 11 de la mañana con el malagueño Alejandro Davidovich junto a Pedro Martínez, que se enfrentarán a Nicolae Frunza y Oria Tecau. Y luego posteriormente los partidos de individuales con Roberto Bautista contra Marius Copil y Carlos Alcaraz, que será el encargado de cerrar esta ronda de clasificación o qualifier, como se ha llamado ahora, contra Gaby Adrián Boitán. Recuerden, estos son 16avos de final, pasarían a una ronda de octavos y ya de ahí sí irían a la fase final, que sería pues esa concentración donde se van jugando por enfrentamientos para conseguir en una única sede conocer al nuevo campeón de la Copa Davis. Esperemos que Marbella siga dándole esa suerte al conjunto de tenis español en esta eliminatoria, porque ha jugado ya 4 veces y en ninguna ha perdido. Ojalá que siga así esa buena dinámica para, como decíamos, para el conjunto español de tenis, que, como decíamos, está aquí en nuestra ciudad, una vez más en la pista central de Puente Romano, esa pista en honor a Manolo Santana, que precisamente va a ser el protagonista de este fin de semana de tenis, porque la propia Federación Española de Tenis ha organizado un simposium y quiere también rendirle su homenaje a la figura póstuma de un grande, del gran precursor del tenis en España, como fue Manolo Santana. Llegamos así ya a las 2:10, nosotros que ponemos el punto y final a esta edición de Como en Casa. Como siempre le decimos, que se cuiden, porque hace mucha falta, y pásenlo bien. Nos encontramos mañana viernes de nuevo aquí a las 11. Hasta entonces, un saludo, hasta luego. Muchas gracias.